era un reflejo. Parece ser que eso que parecía una cueva es un reflejo, miren. Cuando bajo la lámpara, ¿cómo se ve? Como si fuera una cueva. La subo y es simplemente la pared, vos. Hello. Where are you? Show yourself right now. Kevin Andrés Andrade nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en una fábrica de Tijuana, México, donde él trabaja, ocurren eventos paranormales constantemente. Una noche el velador registró lo que se vive en ese lugar cada día. Vamos a verlo. No manches. Dios te deprende, no me grito. Imagino y nadie. Manche. Desde hace rato que me andan aventando botas, pero no sé quién es, o es, no, pero no creo que sea nadie. Ahí está la jefa, me andan aventando así las botas y no sé quién es. Jesús Mendoza nos envía el siguiente caso. Nos comenta que a partir del fallecimiento de uno de sus tíos, en la casa donde habitan han ocurrido eventos muy extraños. Les mueven las cosas, les prenden las luces e incluso se ven sombras. Una noche prendió la luz de su cocina y su primo sufrió de parálisis del sueño. Aterrado, miraba un rincón oscuro de su habitación. Cuando pudo moverse, tomó una fotografía y registró algo impresionante. Uno de sus conocidos le comentó a nuestro seguidor que el alma de su tío no puede descansar y está rondando esa casa. Vamos a ver qué fue lo que registraron. Un joven empleado de un restaurante graba los eventos paranormales que ocurren en su lugar de trabajo. Vamos a ver lo que registró.
Daniel Juan nos comenta que uno de sus conocidos es operador de un autobús. Una noche, al sacarle una fotografía al vehículo, una espeluznante figura se asomó por la puerta. Vamos a verla. Coincidencia, dos días después esa unidad tuvo un fatal accidente, donde la misma persona que tomó la fotografía falleció, y así quedó el vehículo. Vamos a verlo. Un joven, al hacer una exploración urbana en un baldío en las afueras de la Ciudad de México, se da cuenta que en una parte de una piedra graba algo que no existe. Sin luz se ve la entrada a una cueva, cuando la ilumina, esta desaparece. ¿Qué crees que pudo haber sido lo que grabó este joven? Déjanos tu opinión en los comentarios. A ver, voy a sacar a Adán para grande. ¿Era un reflejo? Parece ser que eso que parecía una cueva... es un reflejo, miren. Cuando bajo la lámpara, ¿cómo se ve? Como si fuera una cueva. La subo y es simplemente la pared, vos. Esto está muy extraño porque miren ustedes. Bajo la lámpara y ustedes, ¿qué logran ver hacia allá? ¿Qué logran ustedes ver hacia allá, vos? Yo veo una cueva. A mi parecer, desde aquí se ve una cueva. Miren que está ahí la entrada. Pero en el momento en que yo alumbro, no hay nada, vos. Es la barda. Esto está muy extraño, amigos, no sé qué onda. Unos turistas se quedaron solos por completo en un convento que se convirtió en museo. Al grabar el lugar registraron algo impresionante. Vamos a verlo. Tuesin Sun San, Michoacán. Dicen que de repente aparecen... ¡Ay, hijo de su puta! A ver, esto, espérate. Mami, espérate. ¿No te sería espanta? ¡Uy, cabrón! Estos son los baños. Chéquense. Zoom. Estás grabando un video, Petita. Bueno, ahorita continuamos con el misterio. Thank you.
El grupo musical Los Regionales de Zacatecas publicaron en sus redes sociales un video impresionante. Mientras los grababan en una de sus presentaciones, en ese lugar se deja ver algo que es aterrador. Este es el documento. Una familia en Estados Unidos se va a vivir a la casa de su abuela fallecida en las afueras de la ciudad. Desde que llegan comienzan a suceder extraños sucesos paranormales y todos los registran en video. Lo que vamos a ver es impresionante. Estos son los documentos. Wow. This is cool, right? Better than an apartment. Okay. Got everybody here. Heading on into the new house for the first time. You say go, yeah. See how scary? Oh, it's kind of scary, actually. Oh, look at all this stuff. Dollhouse for you, Silo. Say go. Okay. This kitchen's pretty nice. Ready? I'm ready to go out. Go close the door. It's the middle of the night. It sounded like it was coming from the kitchen. Hello? Oh, shit. Hello? Los campistas son testigos de algo aterrador en medio del bosque por la madrugada. Vamos a ver lo que le sucedió. Something coming down, man. I got something screaming down there.
I don't know what this is, man. Something fucking screaming down there, man. Hello? Where are you? Show yourself right now! Moving in there, man. Something real big, guys. What the fuck? Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.